Buenos días, comunidad universitaria. Esperamos que la hayan pasado súper bien en sus vacaciones. Y pues ya estamos por acá. Yo soy Marcela. Yo soy Daniel. Y el día de hoy les traemos control de peso, tan necesario en estas fechas. Esperamos que se hayan divertido bastante con su familia, que hayan tenido el placer y el gusto de tenerlos a su lado. Y recuerden que si no tienen a qué salir, no salgan, y si salen, pónganse pumas y usen su cubrebocas. Exacto. Sí, pues bueno, como dice la profesora Marce, espero que se hayan pasado muy bien, que se hayan divertido. Sé que obviamente también pues nos dimos un poquito el lujo de comer pues un poco más de lo que debíamos o algunas cosas que teníamos antojo. Nos dimos un gustito. Exacto, y pues bueno, está bien. Sin embargo, como dice la profesora, hay que regresar a controlar nuestro peso, ¿ok? Entonces, para el día de hoy no vamos a ocupar nada, ningún implemento. Con nuestro peso solo, es más que suficiente. Ya que le metimos más, ya que le metimos ahí más poder, ¿no? Pero vamos a ocupar solo unos tapetes, puede ser una cobija, algo para que ustedes estén cómodos al momento de estirar. Esto lo vamos a ocupar hasta el estiramiento, ¿ok? Recuerden tener su botella de agua, una toallita para secarse el sudor y muchas, muchas ganas. Ah, y también, pues si tienen cómo estar controlando su frecuencia cardíaca, lo pueden hacer con una pulserita. Y si no, recuerden que lo pueden hacer con sus dos dedos aquí en el cuello, buscan su venita y pues cuentan por 10 segundos o 6 segundos las pulsaciones que tienen, y eso lo van a multiplicar si son 10 segundos por 6, y si son 6, pues por 10, ¿no? Para que tengan ahí su frecuencia. Sí, exactamente. Tienen que estarse monitoreando y no bajar del 60% de ese total que les dio su fórmula y no estar sobre el 80%, ¿ok? La rutina que vamos a hacer hoy no la vamos a hacer por bloques. Vamos a hacerla súper corridita. Más o menos así de sufrimiento, digamos, de placer. Son como 25 minutitos, así que no se asusten. Si de cualquier manera tienen que parar, descansar o hacerlo más lento durante el ejercicio, adelante. También con esta rutina queremos como ir un poco más gradual, aunque pareciera que no porque lo estamos haciendo junto, para que pues también ustedes vean qué tal están y en dónde están los puntos que tienen que trabajar, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar ya con nuestro entrenamiento. Comenzamos con flexión, extensión del cuello, ¿vale? Arriba, abajo. Si recuerden, amigos, que pues ahorita todavía nos falta la rosquita. Bien, rotación del cuello, izquierda, derecha. La profesora viene llegando de vacaciones y está pensando en la rosca. Pues sí, amigos. Además de que son fechas para pasarlas en familia, pues muy bien, también elevamos brazos, circunducción hacia el frente, ¿vale? Brazos al frente. Exacto, circunducción al frente. Los que tienen niño, pues sabrán que está esperando los reyes, la rosca y todas esas cosas. Son momentos que se pueden aprovechar para pasarlos en familia y pues tampoco van a estar con el rollo de no, porque no puedo comer, o no, porque algo, ¿no? O sea, ustedes dense sus gustos, como lo habíamos platicado en las sesiones pasadas. Si ustedes lo hacen bien una semana, pueden tener un día en una comida, bien, un gustito, extensión lateral, alternado, un gusto que ustedes quieran y listo, no pasa nada, siempre y cuando pues ustedes hagan lo propio. Somos como un auto. Si le echo demasiada gasolina, pues afortunadamente al auto se le desborda, a nosotros se nos acumula. ¿Sale? En el tejido. Hacemos rotaciones de cadera. Rotaciones del tronco. Se nos acumula en forma de grasa en el tejido adiposo, que es el famosísimo gordo. Y de igual manera, si no le echamos pues gasolina suficiente al auto, no vamos a llegar al punto al que queremos llegar. Pues el auto se va a detener, ¿no? Lo que le pasa al cuerpo, pues es que empiezas a bajar de peso si tienes ese déficit calórico. Si quieres mantener tu peso, pues le pones lo correspondiente, ¿no? A tu carro de gasolina, de acuerdo
acuerdo a la distancia, a los kilómetros y listo. Y en el caso del cuerpo, pues tienes que conocer, calcular. Vamos, toque el piso. ¿Cuántas calorías consumes? Y listo. Si no sabes cómo, en los comentarios un ratito te vamos a compartir una fórmula para que tú puedas sacarlo. Un poquito más, compás. Y eso pues te va a ayudar bastante a que sepas exactamente cuánto comer y listo. También debes recordar que pues tienes que consumir proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Y cuando digo grasas, sí es necesario que nuestro cuerpo tenga un determinado consumo de grasas. No así como que 10 tacos de carnitas, amigos, por favor. Pero sí, sí debemos consumirlo, ya que la grasa nos ayuda a tener, a regular temperatura, a proteger algunos órganos y huesos del cuerpo. Listo. Dije, no coordino, pero sí ya coordiné. Las proteínas, pues, nos ayudan a la construcción del músculo, por este rollo de los aminoácidos, etc. Y los carbohidratos, pues su principal función es la de proporcionar la energía del cuerpo. ¿Ok? Entonces, igual al ratito en los comentarios les vamos a compartir cositas con relación a esto. Vamos con. Estiramiento de la corva. Estiramiento de la corva. Dani viene como el primer día que llegamos a la sesión, así. ¿Cómo? Habla bajito. Los últimos días yo, sí, estiramiento de la corva. Vamos con. Eso. ¿Con rotación? ¿Circunducción? ¿Qué será? Circunducción, porque hace un movimiento de un círculo completo. A menos que le hagas así, pues ya se vuelve otra cosa. Ahí. Y sí, sobre todo, amigos, pues vuélvanse a motivar. Yo sé que en esas vacaciones pues hicieron una pausa y a veces regresar de esas pausas es cambio de otro lado. Es difícil. Entonces, encuentren su motivación. Listo. Recuerden, ¿por qué vamos a hacer esto? Y ahora sí, vamos a empezar. Perfecto. Les vamos a ir diciendo los ejercicios y vayan acompañándonos. Esta vez la explicación va a ser sobre la marcha para activarnos metabólicamente y que cuando tú aún hayas terminado tu rutina, tu cuerpo siga quemando, ahí trabajando furiosamente. ¿Estás listo, Dani? Estoy un poco nervioso, pero sí, estoy listo. Venga, venga, tú puedes. Exacto. Es que si supieran lo que va a venir a continuación. Ah, está divertido. Estarían está preocupados divertido. Un poquito, igual que yo. Pero bueno, venga, vamos a darle. Pues. Sale, empezamos con elevación de rodilla, lento, braceo. Recuerden que su braceo debe ser alternado, patrón cruzado, es decir, pierna derecha, brazo izquierdo, pierna izquierda, brazo derecho, levanto hasta arriba, lo más arriba que pueda. Ahorita estoy poniendo toda la planta del pie y voy empezando esto, ¿ok? Vamos a cambiar el apoyo y ahora lo vamos a hacer sobre la punta de los pies, ¿sale? Todo de puntitas. De puntitas. Gracias. ¿Vale? Ahí va. Vamos bien. Hasta aquí dices, oh sí. Sí, cómo no. Échenme otro pedazo de pierna. Esperamos que le hayan pasado súper bonito. Súper, súper bonito. ¿Sale? Ahora vamos a hacer estas mismas elevaciones con una pausa. Es decir, voy a hacer un cambio
Y luego lo tiran. Hagan su salto tan alto o tan largo como ustedes quieran. Como ustedes puedan. Si no puedes saltar, haz un paso. Super, vamos super bien. Super bien. Recuerden respirar por nariz y soltar por boca. Pasamos a los yogis. Yogis, si tú puedes levantar tu rodilla, si no, trota suave. Dani dice, yo voy a trotar durísimo. No, durísimo. Y le faltan como 280,300 ejercicios. Exacto. Ah, no es cierto. Ahí va, ahí va. Bueno, solo la mitad de lo que dijiste. Sí, nada más la mitad. Ahí va. Voy a romper el piso. Sí, rechina. ¿Sale? Vamos a cambiar a jumping jack con brazos al frente. Uno, dos, eso. Sin pausita, cortitos, suavecitos. Suavecitos, lentos. Respiren. Va bien. Ya llevamos una décima parte. Así. Si se me olvida dónde vamos, me recuerda. El que sigue lo vamos a hacer con pausa. Es decir, empiezo al centro, 1, 2, 2 afuera, 2 adentro. Si tienes que parar en algún momento, para o haz la versión, la modificación hacia abajo, recuerda que es del centro un paso lateral, regresas y luego va el otro pie. Ahora incorporamos los brazos si tú puedes, si no puedes, como quédate aquí. Igual la amplitud de tus pies, tú la regulas, ahí es donde le metes o le quitas la intensidad. Venga, venga. Sale, siguiente es el jumping jack. Incorporamos los brazos, vámonos. Suavecito, rápido. Eso tú lo decides. Ah, te recuerdo, la versión fácil es aquí. Sale ahora. Vamos a un desplante. Un lado, voy al otro. Un lado, voy al otro. Baja tanto como tú puedas. Igual abre tanto como tú lo desees. Trata de apretar tu abdomen para que tengas equilibrio. Ahora le vamos a incorporar un saltito. ¿Listo? Salto, cambio. Salto, cambio. Igual aquí, la altura, la apertura, propónla tú. ¿Ok? Ay, ay, ay. No se caigan como yo. Equilibrio, equilibrio. Apreten su abdomen. Que vamos bien. Lo decían. Misma idea. Voy a tocar el piso. ¿Listos? Toco el piso. Giro. Lo de tocar el piso es un decir. Si tú llegas aquí, aquí está perfecto. ¿Ok? ¿Sabes? Venga, Dani. Si tienes que parar, para unos segundos, recupera,
posición inicial, es decir, cuerpo relajado, y voy a mover mi pie derecho, adelante y atrás. Talón, punta, talón adelante, punta atrás. ¿Cómo le voy a poner intensidad? Bajando la cadera, moviendo más rápido, eso tú lo decides, ¿ok? Eso es. No saben cómo tengo ganas de sacarme los tenis. Cambiamos. Pie izquierdo. De 50. Qué buena onda. Pie izquierdo. Dani, todo feliz. Emocionado por este nuevo año. Que pinta para una revancha contra el 2020 que no supimos cómo pasó. Pero ya se acabó. Listo. Respira unos segundos. Y pasamos a trotecito. Suavecito. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí con el ejercicio no es como que me canse de ya no tengo aliento, me fatigo, me agoto, sino que la fascia plantar, es decir, la planta de los pies, se me estresa mucho y me duele. Entonces por eso a veces te detienes en el ejercicio. Trata al final, si te pasa lo mismo que a mí, trate con desplazamiento derecho, 1, 2, 3, 5. Y regresamos. Ajá. Eso. Trata al final de tus entrenamientos o por la noche antes de dormir, poner tu piecito sobre una botella y ruédala haciendo presión con tu planta del pie o con una pelota. Y listo. Ahora seguimos trotando y metemos nuestros brazos. Recuerden que es patrón cruzado, suavecito, suavecito. Hasta aquí vamos súper bien, súper bien. Respiramos. Ahí está. Ah, les decía, con una pelotita como con chipotitos. Pueden igual dar un masajito. Ahora saquen su cuerda imaginaria, desenrollenla como esa y a saltar. Ya sea que saltes como yo, como Dani, o acá, o crúzala. Ay, no me pegué. Ay, me pegué. Ahora, como tú quieras, no te pegues. Pero dale. Gira tus muñecas. Claro, si tienes cuerda y la quieres ocupar, también es válido. ¿Qué digo? Salte. Ahora sí. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Si puedes hacerlo más rápido, está súper. Si no, pues a tu ritmo. Igual la distancia entre la adelante y atrás, tú manejala. Si ves que ya estás por debajo de tus 60, métele power para que regresemos ahí. Listo, ahora vamos a ir con nuestra cuerda, si no, con nuestra cuerda y vamos a seguir con el salto adelante y atrás y una sentadilla. Chiquita, chiquita. Sigue moviendo su muñeca, aunque sus piernas ya no correspondan. Si te cansas, así, tal cual como hizo Dani, te vas a marcha, a trote, y ahí te quedas. O a lo más lento, o baja menos, ¿ok? Ahora, vamos a hacer saltos pogo, que son saltos chiquitos, aquí. Saltos chiquitos, suavecitos, suavecitos. Si tienes que trotar, parar, recuperar, estirar las plantas de tus pies,
Adelante, hazlo. ¿Cómo? Sale, sale. Va, con toque de los más. Ah, oh, perfecto. No, 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 vamos a ver. El que sigue y yo fin ya. Va. Sale. Pausadito. Velocidad. Tú la manejas. Si te cansa, puedes hacer este. Desplante con toque de piso. Exacto, desplante tocando el piso. Recuerda donde tú llegues y giras. Donde tú llegues y giras. Simplemente es la velocidad y la altura que tú quieras. Escaladora, más desplazamiento derecho, izquierda, derecha. Eso es. Trote más la escaladora y vamos hacia la derecha. Levantamos tus manitas. Ahí vamos. Siguiente, trote suave, ligerito en tu lugar. Ahí te quedas. Si quieres hacer el toque de muslos, salto el toque de muslos. Si quieres hacer el trote ligerito, ajá, te quedas ahí. Vamos a la mitad. Yay. Pasamos a sentadilla, lo vamos a hacer lentamente, en 1, 0, bajo, subo y estiro, bajo, aquí recuerden, vista al frente, pecho hacia adelante, lo que baja son mis pompis, y listo, suavecito, más lento, eso es, ahí. Estas son recuperaciones activas que tenemos, por eso les digo lento, suavecito. Ahora sí, de la sentadilla, vamos a hacer, nos vamos hacia abajo y ahí hacemos subir y bajar suavecito, chiquito, muy chiquito, saquen su pecho, levanten su carita. Si les duele su rodilla, abran las puntas de sus pies. Apúntenlas hacia afuera y listo. Sigan respirando. Salen de aquí, bajen tantito. Vamos a regresar a la sentadilla abajo y vamos a hacer un saltito hacia adelante y un saltito hacia atrás. Dos saltitos. Un, dos. Sus piernitas, vamos a hacer tres saltos laterales y una lagartija. ¡Ah! Una sentadilla. Listo. Tú bajas lo que tú quieras y tus saltos los haces tan largos o tan arriba como tú quieras. Y de ahí
Vamos a, en sus marcas, Dani nos va a decir, en sus marcas, listos, fuera, vamos a tocar. Tú nos dices, Dani. Sus marcas, listos, fuera. Eso, creo que es en sus marcas, listos, fuera. En sus marcas, listos, fuera. En sus marcas, listos, fuera. Listo. Relajamos, ahora sí. Vamos con tijera y pierna. ¿Qué pierna quieres, Dani? La derecha. Pierna está bien. Derecha. Okay. Esas marcas, listo. Pierna derecha adelante, bajo. Pierna derecha adelante, bajo. Y así me la llevo. Y ahora mi pierna izquierda es la que va a ir adelante. ¿Listo? Bajo, izquierda adelante, bajo, izquierda adelante. Ay, se me olvidó algún viejito, perdón de la vida. Programa la totalmente en vivo. ¿Cómo dijiste, Dani? Estamos en vivo. Sí, sí, sí. Perdónenme la vida. Vamos a hacer lo que se llama como momia. Puños al frente. Elevo puntas de los pies. No las rodillas, solo levanto el piecito como cancán. Pero suavecito, despacito, aquí chiquito. Y ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Respiro. Y ahí voy. Ahora sí, le voy a meter más velocidad. Ahí. Mis manos siguen igual. Voy a sacar al frente. Más rápida. Rápidas. ¿Me puedo hacer sobre las puntas? Sí, claro, sobre las puntas de los pies, de hecho. Si así le meten más intensidad, hacen que trabajen más sus gemelos y listo. Listo, vamos bien. Ahora este mismo, cortito pero con salto. Aquí chiquito, 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 chiquito. Un saltito. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad, Dani? Sí, vamos bien. Respiren, respiren. Vamos bien. Está padre. Ustedes van a hacer todavía más rápido, pero recuerden, ustedes lo manejan. Pero ahora lo vamos a hacer con la patada más fuerte y más arriba con un pequeño salto. ¡Ah, fuerte, fuerte! Venga, dinos algo bonito, Daniel. ¿Cómo? Dinos algo bonito. Motívame. Se acerca la rosca. Nos vamos a una, a una tijerita. Un brasero. Suavecita. Y háganlo tan rápido como quieran. Si tienen que parar a tomar agua, por favor, háganlo. Siéntanse en libertad. Estiran, estiran. Y ahora vamos a meterle una pausita. Exacto. Al centro. Si coordinan los brazos, meten brasero. Si no, no. El centro, adelante y atrás. Listo, Dani. El hecho de que metan
pues implica también. Ay, concentración, vieron que yo por estar. Listo. Vamos. Ah, jumping jacks, sin utilizar los brazos. Ay, me equivoqué. ¿Qué sigue, bandirino? Sentadilla, bueno, tres saltos, sentadilla. Vamos, en el 40. Ah, súper. Es cierto. Gracias, Dani. Ah, sí, ya quiero avanzar, caray. No se preocupe. Ahorita nos recuperamos. Súper. Vamos a jumping jacks sin brazos, puños aquí al frente y sale. Este sin pausa, Sin pausa me refiero a solo abro y cierro. Ya te cansaste, cámbiate a este. Ajá. Que no, que si puedo, regrésate a este. Vamos bien, vamos bien. Marcho, 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 marcho. Y ahora voy a juntar dos tijeras y dos jumping jacks. ¿Listo? Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Esto. Si no me coordinas, hazlo lento. Si no puedes saltar, haz uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Marcho en mi lugar, marcho en mi lugar. Y ahora nos pasamos hasta esos marcas. Listos, y tijera con tu pie izquierdo. Bien, Dani, vamos bien. Se necesita para marchas. Sale, marcho, marcho. Y lo que sigue es en sus marcas, ahora con la derecha. La frente, ¿listo? Derecha, abajo. Derecha, abajo. Súper. Respírale. Respírale. Troto suavecito, troto suavecito. Y ahora vamos a hacer salto adelante y atrás con los pisitos abiertos. Adelante, atrás, suavecito. Eso. Vamos bien. Vamos con momia, pasada grande, al frente con salto. Sale, sale, sale. Y preparen sus rodillas, su frente. Todavía no. Flojo a flojo y me voy a rodillas alternadas a frente, lentos pero con contundencia. Vamos bien, vamos súper bien. Respira si necesitas parar, dale más lento, no subas tanto. Ya vamos, okay. Para, ya vamos a terminar. Vamos a cerrar con todo. Eso es. Ahora le vamos a meter un saltito y lo vamos a hacer más rápido. ¿Listos? Sale. Tan rápido como tú quieras, recuerda.
cansa, regresa a este. A este, pero más rapidín, ¿no? Sobre, sobre, ya casi, ya casi. Venga. Trote lento. Solo dos. Dos ejercicios más. Trote lento o yogui. Tú lo decides. Aquí, aquí, ¿sabes? Vamos súper bien. Súper, súper. Lo han hecho increíble seguramente en sus casas. ¿Sale? Ahora sí. Aflojamos un poquito y nos vamos a la elevación de rodilla con pausa. Subo, pausa. Subo, pausa. Pongan su brazo, patrón cruzado. Si en algún momento pierden la coordinación, no se preocupen. Recupérenla, vénganse y listo. Super. Parte principal terminada. Tomen agua, sáquense el sudor. Super bien. Gracias a Rocío Rodríguez, a David Vázquez, a Diego Jiménez, a Analia Armas, un abrazo hermosa. Esperamos que te vaya súper bien a ti y a todos en tu familia este nuevo año. A Guillermo Garrido, a Lupita Collado, a Marta Ruth Chávez. Control de peso sí, es a esta misma hora todos los martes, pero puedes consultar en la página de Facebook de Deporte UNAM, está toda la programación completa. De cualquier forma, al ratito que terminemos, te ponemos ahí la programación, ¿vale? Y súper, sí, ahí te la ponemos para que no tengas duda de qué sesión quieres ver. Todas las sesiones son buenas y están pensadas para que tú las puedas alternar. Se quedan guardadas para cuando tú quieras hacerlas y las combines como tú lo desees. Perfecto. Bueno, vamos a pasar con el estiramiento. Super. Vamos a comenzar con las piernas totalmente estiradas y vamos a acercar nuestro pecho hacia nuestras piernas, tratando de estirar lo más que pueda hasta donde lleguen, sin doblar las rodillas. Sí, es muy importante esto que mencionó Dani, es llevar el pecho hacia las rodillas, no la cabeza. Y de donde lleguen está genial. Bien. Flexionamos la pierna derecha y vamos hacia nuestra pierna izquierda. Si traten de llevar su pecho hasta donde estén, lleguen. Muy bien, cambiamos de pierna. Si quieren bajar un poquito más, justo cuando bajen, saquen todo el aire y eso los va a ayudar un poquito más. No sé qué va a pasar el viernes. No sé qué va a pasar. El viernes, sí, el viernes nos toca movilidad y flexibilidad. ¿Sale? Contamos talones y empujamos de la parte interna de nuestras piernas. Hacia abajo, espalda recta, vista al frente. Saquen su pechito. Sí, como verán, no somos los más flexibles, pero justo las sesiones de flexibilidad y movilidad es para ir mejorando en ese sentido. Si tú tienes bastante, la pierna izquierda, pegamos en la planta del pie derecho y con el codo izquierdo empujamos por la parte posterior, externa, de la pierna derecha. La llevamos hacia pose, el centro. Pose de enero. Así es, enero, calendario. Pose de ya va a ser mi cumpleaños. Cumpleaños el día de hoy, Marce, por cierto. ¡Ay, es cierto! ¡Qué hobby! Ya lo sé. Hoy es el cumpleaños de una queridísima.
representativo de Ultime. Digo, por ahora está en pausa. Pegamos. Pero le mandamos un gran saludo. Porque hoy es su cumpleaños a Inari Sosa. Muchas felicidades, Inari. Te queremos, Inari. Aquí desde el piso. Te extrañamos, amiga. ¿Cambiamos? Uy. Aquí pueden mantengan la palma de su mano, la que está del brazo que está extendido hacia arriba, y pueden bajar aún más la rodilla, acercarla al piso si exhalan. Justo cuando exhalan, tratan de bajar más. Es hasta donde llegan. Muy bien. Ahora vamos en figura del 4, es decir, subimos la pierna derecha por arriba de la rodilla, no sobre ella, mano derecha entre las piernas, abraza la pierna izquierda y la mano izquierda la abraza por la parte de afuera. Y se caen conmigo, lo siento. Pueden hacer un cuadrita con nuestro amigo Robert, te mandamos saludos también. Quiero mucho. Esperamos que lo estés pasando súper bien. Muy bien, cambiamos de pierna. ¿Qué tal? Muy bien. Si pudiste aguantar la rutina sin detenerte, felicidades. Sí, llegaste. Eres todo, toda una puma. Sí. Muy bien, vamos con pierna derecha atrás. Si te detuviste también, felicidades. Y vamos lo más que puedan sin desplegar su rodilla derecha. Porque no claudicaste. Así sí te puedes superacostar, está padrísimo. Solo no despegues la pierna derecha. Ay. La 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 la. ¿Cambió? Pero que vende, que vende la igual. A tu carita de cansado. Te lo logré, pero estoy torcido. Vamos a hacer un puente, elevamos la cadera. Peguen su espalda, sus brazos, un costado. Y solo elevan la pelvis. Y ahí nos quedamos. ¿Cierto? Por media hora. Media hora más tarde. ¡Todo es increíble! Muy bien, bajamos. Y ahora vamos en 4 puntos. Empezamos con la postura del niño, es decir, pegamos los glúteos a los talones y estiramos hacia adelante lo más que podamos. Metemos la cabecita, nos relajamos. Vamos a leer. Muy bien, ahora vamos en postura de cobra. Ahora sí nos quedamos. Así en posición de liberen a Willy. Vamos en postura de gato, es decir, que nos jorobamos, entonamos la espalda. Postura de vaca, es decir, hacemos una curva con nuestra espalda. Sí, me está frente. Levantamos los glúteos. Luego vamos en postura de perro. Tratamos de pegar los talones al piso. Luego tratamos porque no lo logro. Sí, donde llegue está súper. Poco a poco van a ir, espero que vayan intentando más. Y listo. Muy bien, vamos con la ruga, juntando nuestras manos, nuestros pies. Y lo último que se levanta es la vista, la cabeza. Bien, quitamos nuestro tapetito y vamos con los brazos. Brazo derecho al frente. Cambio. Uy,
derecho. Cambio. Bien, oreja derecha, mano derecha. Cambio. Pegamos el mentón al pecho. Vista al cielo. Empujamos en la barbilla. Con cuidado. Y por último vamos a hacer tres respiraciones profundas. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos, última, inhalamos. Súper bien, esperamos que lo hayan logrado, amigos. Si no, pues hay que echarle más ganitas despuesito. Estamos empezando el año, sí. Pero hay que tratar de empezarlo pues de la mejor manera, con la mejor actitud y con todas las ganas de vivirla. Sí, y volvemos al recordatorio, al consejito. Si no tienes a qué salir, no salgas de tu casita. Quédate, y si sales por alguna circunstancia, ponte pumas, usa tu cubreboca, llévate tu gelecito y listo, ¿ok? Exacto. Y pues sigue cuidando tu alimentación, cuídate tú, también tus descansos, todo eso es importante para cuidar tu salud. Sí, chequen en los comentarios, al ratito les vamos a compartir la fórmula para calcular cuál es su requerimiento calórico. Y más o menos ahí le vayan echando número. Y les vamos a recordar también la de para tomarse sus pulsaciones y lo tengan ahí presente, ¿sale? Y pues bueno, hemos terminado, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que si tienen preguntas, si tienen ahí alguna dudilla, pues siéntanse con la libertad de preguntarla. Trataremos de contestarles lo más pronto posible y de la manera más clara para que ustedes puedan tener información certera de cómo ir llevando cómo ir lidiando, arreglando, ajustando o conservando su peso. Recuerden, yo soy Marcela Trejo. Yo soy Daniel. Los amamos mucho, cuídense. Esto fue Control de peso. Bye. Nos vemos.